Hola a todos de nuevo. Pues nada, ya estamos aquí con otro vídeo más de Chiang Mai. Hoy me gustaría comentaros el vídeo de un templo que no es muy conocido entre los extranjeros, porque realmente es uno de los más importantes, ahora entenderéis por qué, que se encuentra fuera de las murallas de Chiang Mai. Se llama el templo Wat Suan Dok, aunque los locales lo conocen como Wat Bufaram. El templo está en Sutep Road. Está aproximadamente a un kilómetro al oeste de la puerta de Suan Dok, en el lado oeste del foso. Es decir, está fuera de este cuadrado que era el antiguo asentamiento de Chiang Mai, donde dentro se encuentran casi todos los templos más conocidos. Os voy a dejar justamente arriba, lo vais a ver que os dejo ahora una tarjeta, de un templo que está muy cerca en las montañas y que lo podéis hacer o ver en el mismo día. Es interesante que lo veáis. Yo os recomiendo que cuando vengáis a este templo, como os decía, que metáis en el itinerario el templo que hay en las montañas que se llama Wat Pratat Doi Kam. Os dejo el enlace en una tarjeta. También podría deciros que vierais también el templo de Isutep, que tiene mucho que ver con este templo. Pero yo prefiero que veáis el anterior, porque si metéis tres templos en un día, no creo que podáis verlo por completo. Así que yo os recomiendo que primero veáis este y después vayáis al templo Doi Kam, el que os pongo en la tarjeta, para que arriba podáis ver la puesta de sol, que es espectacular. Este templo es tan conocido dentro de los locales porque aquí se encuentra el campus de la Universidad Budista de Chiang Mai, que es una de las universidades budistas más importantes del mundo, se podría decir, en el budismo Theravada. Con lo cual, ya de por sí, solamente por el hecho de tener esto, lo hace un lugar a visitar de forma obligatoria. Además, si os gusta la fotografía como a mí, vais a encontrar un montón de monjes en todo momento, a toda hora, transitando por la zona. Porque aquí es donde ellos estudian, es donde viven, es donde están, donde cuando tienen tiempo libre vienen a rezar o vienen a estudiar en los jardines que hay alrededor. Es decir, es un sitio muy vistoso para poder hacer fotografías a monjes. Luego, lo que es el edificio grande, el edificio enorme que vais a ver, es el Ubosot o sala de ordenación. Esta es otra de las partes importantes por las que tenéis que visitar este templo, y es que es gigante, es enorme. ¿Por qué? Porque aquí está el campus universitario. Entonces, los monjes aprenden, estudian aquí, y cuando se ordenan aquí. Con lo cual, esto es como si fuera la catedral universitaria, donde se les da la diplomatura a los nuevos monjes. Y bueno, vais a ver, es alucinante, es gigante, es preciosa, muy ornamentada, tiene muchísimas imágenes de Buda, en fin, es muy bonita. Fue recientemente renovada y contiene una estatua de Buda de bronce de 4 metros con 70, casi 5 metros de pie, que se hizo en 1504, o sea, tela. Claro, como aquí está todo lo que es el saber y el conocimiento budista Theravada de Chiang Mai, pues aquí está lo mejor. Como os digo, es del año 1504, durante el gobierno del rey Muangthai, y la estatua, que lleva el nombre de Prat Chao Khao Tue, es notable porque los dedos del Buda son todos del mismo largo, indicativos de la influencia de Sukhothai, pero con túnicas representadas al estilo del reino Ayutthaya. Luego, al lado, está la gran sala de sermones, que está directamente al este del chedi principal. Fue construido en 1932 y las principales estatuas de Buda, si os fijáis, están colocadas en direcciones opuestas. La estatua del Buda sentado está en meditación y mira hacia el este, mientras que la otra estatua, el Buda de pie, que sostiene un manojo de paja, mira hacia el oeste, hacia el chedi, hacia la estupa. Con lo cual, estáis viendo que es un templo bastante bonito, muy vistoso, y que a nivel fotográfico pues tiene fotografías alucinantes. Yo aquí hice una de las mejores fotografías de Chiang Mai en lo que respecta a monjes budistas. Os la voy a mostrar ahora.
Lo que veis que son estupas blancas es una agrupación de mausoleos encalados. Y esta es otra de las cosas que hacen tan importante este templo, porque albergan las cenizas de cremación de miembros de la familia real de Chiang Mai. Se encuentra en el barrio noroeste a los terrenos del templo, es decir, está al lado del templo, y justo enfrente o detrás, depende cómo lo miréis, del chedi principal, de la estupa principal de oro. A principios del siglo XX, la princesa Dana Rasmi, que es una de las esposas del rey Rama V e hija de uno de los reyes Lana, que es la dinastía más importante de Tailandia, recogió las cenizas que se encontraban alrededor de Chiang Mai para enterrarlas en su entorno actual, que es aquí. Con lo cual, esto ya de por sí, entre que es el campus universitario y aquí están las cenizas de los principales reyes, ya es digno de ver. Pero cuando veáis lo que voy a enseñaros ahora, vais a flipar más todavía, que es el Gran Chedi. Es una campana de 48 metros de altura, construida en el estilo de Sri Lanka. Dicen que es pan de oro todo lo que hay por fuera y se puede ver desde bastante lejos. De hecho, desde el avión se puede ver cuando aterrizas y cuando despegas. Se dice que la reliquia de Buda está contenida dentro, una de las dos reliquias que os he comentado antes. Y las escaleras en los cuatro lados originalmente conducían a la estrecha terraza que rodeaba el chedi, pero desde hace un tiempo se han reemplazado por rampas. Y los balaustres están decorados con nagas de siete cabezas que salen de las bocas de los makaras, como es el estilo clásico del estilo lana. Es decir, si queréis ver una estupa estilo lana, esta es una de las mejores propuestas para poder verlo. Todo, espero que os haya gustado el vídeo y os emplazo a que sigáis viendo los vídeos que voy subiendo. Por favor, suscribíos, darle a like y me ayudaréis a que la página siga en marcha y que siga haciendo vídeos. Gracias.